Fue muy épico, uno de los momentos más épicos que he vivido en mi vida. No quiero llorar. ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo. Ya estamos en Navidad y a esto le hace falta un poco de color. Así que mi gente, les voy a enseñar qué es lo que he hecho. Vamos a apagar la luz para que se vea mejor. Creo que le da un toque a la habitación. Hoy vamos a estar haciendo un video dibujo de niño contra dibujo de adulto. Para los que no saben, consiste en que cojo un dibujo de cuando yo era niño y lo vuelvo a repetir. Ya yo hice un video y a ustedes les encantó, así que hoy decidí hacer otro capítulo más. Que los que vieron el primer capítulo se acordarán que este es el dibujo. De hecho, está aquí oyendo la conversación. Pues a mí me gustó tanto el dibujo que decidí imprimirme un pullover con ese diseño y voy todo orgulloso con él por la calle. Lo primero que vamos a hacer es buscar esos dibujos de cuando yo era niño para escoger uno. El problema es que mi mamá es la que tiene guardada todos esos dibujos y no está en casa. Ya le estoy marcando, mamá Artis. Yo espero que conteste. Supongo que está bien ocupada en el trabajo, así que vamos a tener que esperar que me llame para atrás. Ya apareció mi mamá. Oye. Oye, dime, Jaro. Que quería preguntarte dónde están los dibujos míos cuando yo era niño, que no sé dónde están y quiero hacer un video con ellos. Ah, eso está en mi garaje. ¿En mi garaje? ¿Pero en qué parte? Ah, bueno, imagínate, tú tienes que buscar ahí, no sé bien. Ah, pero tú no dices que ese es tu tesoro. Sí, es mi tesoro, pero tenemos eso ahí guardado en el garaje, ahora no te puedo decir cómo. Es su tesoro y no sabe dónde está. Bueno, dale, un besito, vale. Pues hay que buscar en el garaje. Dice mi mamá que está aquí en el garaje, así que vamos a empezar a buscar. Lo malo es que no sabemos en dónde puede estar con el reguero y la tarequera que hay en este garaje. Así que empecemos a buscar. Encontré una pintura que hice en el 2005. ¡Wow! Pero todavía no he encontrado lo que quiero encontrar. ¡Aquí están! Ya los encontré, mi gente, así que vamos a verlo. Y en esta carpeta es donde están guardados todos los dibujos de Harold Artis cuando pequeño. Les enseño algunos, por ejemplo, como este dibujo a carboncillo, como un retrato que hice a mi tío a lápiz. También te puedes encontrar una foto con tus amigos cuando tenías un grupo de baile. Ahí está, los chicos malos, pero buenísimos bailando. ¡Oh, cuidado! Este simpático muchacho que ven aquí soy yo. Ese video que acaban de ver era yo bailando con mis amigos. Le tuve que quitar la música por problemas de copyright, pero bueno, les enseñé un pedacito para que vea que yo he hecho de todo un poco. También te puedes encontrar dibujos a acuarelas. Esto es del 1999. Podemos encontrar paisajes campesinos como este o un boceto rápido a acuarelas. Bueno, tampoco se los voy a enseñar todos los que tengo. Si quieren ver un video ya con todos esos dibujos y que reacciona cada uno de ellos, déjenlo dicho en los comentarios y lo puedo hacer próximamente. Creo que voy a escoger para este reto el dibujo más especial que tengo aquí. Y es este. Este dibujo que ven aquí es de cuando tenía 11 años. Tiene 20 años, mi gente. Si se fijan bien, es una mano que está sosteniendo un león. Aquí encima pueden ver un ave. De la mano cae como una cascada de agua y se ve un delfín. La hice en óleo sobre cartulina. Y este dibujo tiene una gran historia. Historia que les voy a contar mientras empiezo a hacer una nueva versión de este gran dibujo. Así que vamos a meterle mano, mi gente. Todo empezó hace 20 años atrás. Yo estaba en unas clases de dibujo de una maestra particular del barrio donde yo vivía en Cuba. Y ella me dijo: Harold, se ha lanzado un nuevo concurso. Es a nivel nacional, es decir, va a participar niños de todo el país. Y yo quiero que tú participes. La temática del concurso es sobre la protección de los animales. Un poco para hacer conciencia a nosotros los seres humanos de lo importante que son los animales para nuestra vida y para nuestro planeta. Y yo, por supuesto, que quise participar porque yo amo a los animales. Así que creé esta idea de la mano, representación de nosotros los humanos protegiendo a los animales. Lo de la mano sosteniendo algo, ese concepto está ya como que un poco quemado, como que se ha usado bastante. En aquel tiempo no tanto, pero aparte, pónganse a pensar que yo tenía 11 años. Creo que es una gran idea para un niño de 11 años. Así que estoy orgulloso de mi idea a los 11 años.
Bueno, en fin, mi profesora me ayudó a hacer este dibujo. Me acuerdo que me buscó una foto de un león. No es que lo hice en mi imaginación. El delfín lo saqué de un pullover y cosas así. Y armé mi boceto. Presenté mi dibujo. Y a que ustedes no saben qué fue lo que pasó. Chicos, llegó el día de dar los ganadores. Y se anunciaba en la rampa. Es un lugar que hay en Cuba, grandísimo, muy céntrico. Y los ganadores lo iba a anunciar un actor bien reconocido en Cuba. Aquello estaba lleno. Yo estaba ahí con mis amigos. Algunos de ellos habían participado también. Ahí cuando llegamos había un mural y estaban todos los dibujos que habían participado con números. No sé si el mío tiene el número todavía. ¡Oh, espérense! ¡Sí! ¡Sí tiene el número! Miren, 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 miren. No sé si lo puede ver bien porque es muy pequeño. Está muy pequeño el número, no se ve bien, pero es el 116. Eran muchísimo, una locura de dibujos y pinturas que habían ahí participando. Y empezaron a dar primero unas menciones. En las menciones, mi nombre no soy yo. Así que poco a poco empecé a perder las esperanzas. Dije, uff, esto está un poco feo. Mis amigos confiaban mucho en mí porque decían que mi dibujo estaba muy bueno. Pero ya habían dado todas las menciones y nada, iban a empezar a dar el tercer lugar. Dieron el tercer lugar ganador de la Isla de la Juventud, en una isla que pertenece a Cuba, y no era yo. Anunciaron el segundo lugar, que era de Santiago de Cuba, y no era yo. Solamente quedaba el primer lugar. Director, párame el dibujo porque esta parte tenemos que vernos. En este momento, mi gente, fue muy épico, uno de los momentos más épicos que he vivido en mi vida. Yo dije, ya, si no cogí tercero ni segundo, yo no voy a coger nada. Mi gente, mirándome de espalda, dijeron: primer lugar para Ciudad de La Habana, Harold Valdés. No me lo podía creer. Un amigo mío que se llama Fernando, me acuerdo que me cargó. Fue súper, súper emocionante. Estoy ahora un poco emocionado porque estoy reviviendo ese momento. No quiero llorar. Ese actor que estaba dando los premios me dijo: sube al escenario. Me felicitaron, me dieron el premio. Creo que era una mochila y había varias cosas, materiales de dibujo y cosas así. Mi mamá no había podido ir por cuestiones de trabajo y mi abuela estaba ahí abajo en el público llorando. Estaba súper emocionada y ahí me llevaron a hacer una entrevista en radio. Yo súper nervioso igual. De hecho decía: no, yo no quiero ir. Me llené de valor, la hice. Y esa es la gran historia de este dibujo. Así que lo recordaré siempre en mi vida. Para mí es súper especial, así que sigamos con este dibujo. Para hacer el cuerpo del león me guié por esta foto del papagayo, del delfín, de la cara del león, de la mano. Una foto que le tiré a mi mano. Como ven, me preparé un poquito, busqué referencias, eso siempre ayuda muchísimo. Más si quieres que te quedes con un toque realista. El papagayo creo que mejoró muchísimo con la versión anterior porque este quedó muy, pero muy colorido. El león quedó bastante bien. Fue el que menos me gustó de todas las cositas que hice, pero quedó bastante bien. El delfín me encantó como quedó. Como vieron, ya yo le había dado un color base al delfín y luego con lápices de colores que empiezas a detallar. El cambio que da es brutal, mi gente. La mano me encantó. De hecho, le tenía muchísimo miedo a hacer la mano, mi gente. Los que dibujan saben que las manos es de las cosas más difíciles que hay. Yo les tengo pánico a dibujar más, pero quedó muy bien. Combiné un color piel amarillo con un tono bastante rosado. Y esa combinación me dio un color piel que me gustó muchísimo. Le hice hasta los pelitos de la mano para que quedara bien realista. Vaya, que la disfruté un montón y me encantó el resultado. Es también bonito ver reflejado en el dibujo cómo se ve esa mano 20 años después. El fondo lo hice con lápices pastel. ¿Por qué? Porque quería cubrir todo bien, hacer ese degradado suave que te dejan los lápices pastel y hacer el agua encima de ese color fondo. De hecho, es genial empezar por el fondo. Lo que pasa es que como yo lo hago con lápices pastel, no me gusta porque después la ensuciadera y la embarrazón que se arma, ¿pa' qué? Igual que con el agua. Ya vieron que el color base que le di asustaba. Tú la veías y tú dijiste: Harold, esa agua está para un niño de 5 años. Pero el color base, mi gente, simplemente es color base. El agua sí la hice con acrílico. La pintura acrílica es genial porque vas dando pinceladas, cubres más rápido. Y también si lo humedeces bastante puedes salpicar un poquito para que dé esa sensación de salpicadura de agua como una cascada real. Me encantaría que ustedes hicieran un dibujo como yo lo hice en mi momento con el tema de cuidar los animales. Así que si haces ese dibujo, envíamelo por una de mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Me encantaría ver cuáles son sus dibujos. Me puedes encontrar donde quiera como Harold Artist. Ahí lo ves.
Con este dibujo lo que he armado, una embarrazón y un reguero en esta mesa de dibujo, que pa' qué. Pero creo que valió totalmente la pena. ¿Verdad que sí? Me encanta mi dibujo. Me ha gustado muchísimo hacerle una nueva versión a este dibujo, la verdad. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video. Yo espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Apóyalo con un like. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo. Así que suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!